Buenas noches. Patas arriba, la escuela del mundo al revés. A finales del 97, el presidente del Fondo Monetario Internacional declaró: el Estado no debe dar órdenes a los bancos. Traducido, eso significa: son los bancos quienes deben dar órdenes al Estado. Y a principios del 96, el presidente del Bundesbank había comprobado: los mercados financieros desempeñarán cada vez más el papel de los gobernantes. Los políticos deben comprender que desde ahora están bajo el control de los mercados financieros. En sus 12 años de gobierno desde 1979, Margaret Thatcher ejerció la dictadura del capital financiero sobre las Islas Británicas. La dama de hierro, muy elogiada por sus virtudes masculinas, puso fin a la era de los buenos modales, pulverizó a los obreros en huelga y restableció una rígida sociedad de clases con celeridad asombrosa. Así, Gran Bretaña se convirtió en el modelo de Europa. Mientras tanto, Chile se había convertido en el modelo de América Latina bajo la dictadura de Pinochet. Los dos países modelo figuran ahora entre los países más injustos del mundo. Según los datos sobre la distribución del ingreso y el consumo publicados por el Banco Mundial, la honda brecha separa actualmente los británicos y los chilenos que viven de sobras. Ningún juez podrá mandar a la cárcel a un sistema mundial que impunemente mata por hambre, pero ese crimen es un crimen, aunque se cometa como si fuera la cosa más normal del mundo. El pan de los pobres es su vida. Quien se lo quita es un asesino, dice la Biblia, y el teólogo Leonardo Boff comprueba que en estos días el mercado está celebrando más sacrificios humanos que los aztecas en el Templo Mayor o los cananeos al pie de la estatua de Moloch. La mano comercial del orden globalitario roba lo que su mano financiera presta. Cada vez cuesta más lo que el sur compra y cada vez vale menos lo que vende. Para comprar, los gobiernos se endeudan más y más, y para cumplir con la usura de los préstamos venden las joyas de la abuela, y a la abuela también. Los países se desnacionalizan a un ritmo de vértigo. Los presidentes viajan por el mundo, convertidos en vendedores ambulantes. Venden lo que no es suyo, y esa actividad delictiva bien merecería una denuncia policial, si la policía fuera digna de confianza. Se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Nunca los economistas sabrán mañana por qué sus previsiones de ayer no se han cumplido hoy. Ellos no tienen la culpa. Se han quedado sin asunto, la verdad sea dicha, porque desde que la economía real dejó de existir y dejó paso a la economía virtual. La economía virtual traslada capitales, derriba precios, despluma incautos, arruina países y en un santiamén fabrica millonarios y mendigos. El doctor Frankenstein del capitalismo ha generado un monstruo que camina por su cuenta y no hay quien lo pare. Es una suerte de Estado por encima de los Estados, un poder invisible que a todos gobierna, aunque haya sido elegido por nadie. En otros tiempos, el capital financiero ampliaba, por la vía del crédito, los mercados del consumo. Estaba al servicio del sistema productivo, que para ser necesita crecer. Actualmente, en plena desmesura, el capital financiero ha puesto el sistema productivo a su servicio y con él juega al ratón y al gato. Cada derrumbe de las bolsas es una catástrofe para sus inversores modestos que se han creído el cuento de la lotería financiera, y es también una catástrofe para los barrios más pobres de la aldea global, que sufren las consecuencias sin comerla ni beberla. De un manotazo, cada crisis les vacía el paso, el plato y evapora los empleos. Pero rara vez las crisis bursátiles hieren de muerte a los sacrificados millonarios que cada día, curvado la espalda contra la computadora, redistribuyen la riqueza del mundo, decidiendo el destino del dinero, el nivel de las tasas de interés, el valor de las cosas, de los brazos y de las monedas. Muchas gracias.